señoras y señores, la formación ya está completa. Tito Hernández, Diego Barrios y José Hernández hacen ingreso al campo de juego para dar el puntapié inicial a Fanáticos del Demo, el programa de los que saben, con el gentil auspicio de PSWOW. Desde hace 10 años vinculados con el deporte y la pasión de los linarenses. Somos PSWOW, líderes en tecnología, artículos para tu teléfono, computación y mundo gamer. Conoce nuestras 5 sucursales en Linares y nuestras nuevas tiendas en San Javier. Además, ingresa a nuestras redes sociales y conoce nuestro recargado catálogo virtual con miles de productos que tenemos para ti. Recargado como el Depo, somos PSWOW. Café Caramel Linares, Avenida Presidente Ibáñez con Arauco, a pasos de Caique y Pomo. Ofrecemos una gran variedad de tortas enteras y por trozos, tartas, pay de limón, rollitos de canela, brownie, helado San Francisco y café de grano. Amplio y acogedor local, grato ambiente familiar. Les esperamos en Avenida Presidente Ibáñez con Arauco. Café Caramel Linares, un verdadero gusto al paladar. Radio Taxis Universo. Hacemos traslado de pasajeros dentro y fuera de la ciudad de Linares. Servicio de encargos, reserva de móviles y servicio de despertador. Puedes llamarnos a los números 21 17 18 o 22 09 06. Escríbenos al WhatsApp más 569 54 10 0493. Atendemos las 24 horas del día. Radio Taxis Universo. Buenas noches, albirrojos. Buenas noches, albirrojas. Cuarto programa ya hoy, lunes 11 de marzo. Siendo las 21:11 minutos, comienza este nuevo capítulo de Fanáticos del Depo, que obviamente todos ustedes, los que están escuchando en sus casas, dirán:
¿qué está pasando? Segundo partido, Linares no convence, lleno de figuras, y no sumamos ni siquiera un punto de visitantes. Ya lo va a hablar Tito Hernández, ya lo va a descifrar Diego Barrios, los expertos panelistas de este programa. Queremos saber qué pasa. Quiero contarles, antes de empezar este programa, que vamos a tener análisis del partido. Lo vamos a escuchar. Vamos a hablar de los altos y bajos jugadores. Vamos a hablar de quiénes, por qué tanto cambio en Eduardo Lobos en este segundo partido. Por qué quedaron fuera jugadores y por qué otros ingresaron. Vamos a escuchar las cuñas que nos dejaron los protagonistas esta tarde. ¿Qué dice el ayudante técnico que hoy asumió porque Eduardo Lobos estaba expulsado? Vamos a hablar de la próxima fecha, de las estadísticas de Diego Barrios junto al Potro Solitario, que es el partido que nos viene el próximo lunes de local. Todo esto, por eso quiero invitarlos a quedarse. Pero antes de comenzar, vamos a invitar a que nos salude, obviamente, Tito Hernández. Buenas noches. Buenas noches, Jos. Buenas noches, auditor. Buenas noches, auditor. Estamos tristes, pero tenemos que seguir cumpliendo. Esperamos que esta tristeza pase. Ha sido un fin de semana muy duro. Para mí especialmente, muy duro. Pero bueno, hay que seguir. Hoy es lunes, ya queda poco. Mañana ya martes, la semana pasa rápido. Gracias, Tito. Bueno, desde otro lado, desde Concepción, tenemos a nuestro panelista estadístico, experto, Diego Barrios. Buenas noches, Diego. Hola, José. Hola, Tito. Hola a todos los auditores. Bueno, lo de buenas noches no aplica en este caso. Como lo dijo Maradona en alguna ocasión, esto fue una trompada de Mohamed Ali y nos tira al suelo. Nos tira al suelo, para muchos hinchas, no sé si es muy buena idea hablar después de saliendo del partido, uno todavía está caliente, sobre todo uno que como hincha linarense espera toda la semana este partido, no le interesa, en mi caso y muchos linarenses, el clásico santiaguino que se jugó ayer, lo único que nos interesaba era el partido de hoy. Y lamentablemente Linares dio un segundo tiempo penoso. Penoso, no se jugó a nada. Tienen que cambiar muchas cosas para que este equipo cumpla las expectativas que tenemos todos. Empezando por el accionista mayoritario y toda la gente que queremos ver al deporte. Así es, Diego. La verdad es que nosotros siempre hemos demostrado, hemos dicho, somos sinceros con la gente, somos fanáticos igual que ustedes, hacemos una reunión albirroja llamada Fanáticos del Depo, y cuando Linares pierde se nos nota de inmediato. No podemos esconder que hay sentimientos encontrados, también aparece la rabia, aparecen muchas cosas, pero esto está recién comenzando. Ya vamos a escuchar el análisis de Tito. Pero antes quiero comentarles, albirrojos y albirrojas, que en Linares no solo se vibra el fútbol, también existen otros deportes. Y antes de comenzar, quiero partir hablando del básquetbol. Básquetbol, el básquetbol linarense. En estos momentos hay un equipo que está peleando en un campeonato llamado... programado por la Liga de Básquetbol del Maule, LIB Maule se abrevia. El domingo 10 de marzo, pasado las 4 de la tarde, Linares College fue a jugar contra Ferroviarios, lo dije bien, de Talca. Ferroviarios, ahí está, Ferroviarios de Talca. En el gimnasio Sendir Sur de Talca, en la categoría Honor. Es la quinta versión que se hace este campeonato, en donde aglutina 27 equipos, y 27 equipos vienen de 11 comunas, las cuales son Talca, Maule, Linares, Parral, Curicó, Longaví, Constitución, San Clemente, Molina, Pelarco y Cauquenes.
Es la liga amateur más grande de la región del Maule. La liga cuenta con dos divisiones, la serie de honor y la de ascenso. Nosotros nos vamos a concentrar en la serie de honor. Este equipo Linares College lo fundaron dos hermanos, Juan Castro y Luis Castro, quien fue mi profesor cuando pequeño, el Pollo Castro, que le tengo mucho cariño y le mando un saludo. Estos dos hermanos, junto al Pepa Arias, conocido, que en paz descanse, hicieron Linares College. Hoy es una familia, hay varios apellidos, pero el que prima es el Castro, porque los hijos de estos fundadores también juegan en este equipo. Este partido de Linares College lo ganó por 53-44. Y el mejor jugador de este encuentro fue Diego Fuentealba, que sacó el lugar de MVP del partido, logrando solo él 19 puntos, 8 rebotes y 3 robos. También hay que destacar a Diego Castro, que es el hijo del fundador Luis Castro, que también tuvo una gran participación junto a Benjamín Muñoz. Son los tres jugadores a destacar de este Linares College. Si ustedes quieren saber más de Linares College, los invito a seguirlos en @linarescollege en Instagram. Es un equipo que promete y que nos ha dado varias alegrías, ya que la primera versión de la Liga del Maule, de la Liga de Básquetbol del Maule, la ganaron ellos. Fue el año 2022. Y este año podría, por qué no decirlo, ser el próximo campeonato de Linares College. Pero no solo queremos hablar del básquetbol. Ya vamos a comenzar con Deportes Linares Albirrojos. Paciencia. Pero nosotros tenemos un equipo que ya le estamos agarrando cariño. Tito, Diego, hay un equipo que jugó con Linares en la pretemporada y nos brindó grandes pasajes. Y es un equipo que quiere pelear y quiere salir campeón de la Serie de Honor. No menor, campeón regional de la Serie de Honor. Es el Club Nacional Municipal. Club Nacional Municipal juega la Copa de Campeones y jugó hace unos días atrás contra Santa Ana de Guerri de Visita, logrando un 4-0, un rotundo 4-0. Luego, en su cancha, como local, lo recibe y nada más y nada menos que gana 7-0, dejando totalmente afuera a Santa Ana de Guerri y pasando a la nueva fase nacional municipal. Este 11 de marzo, hoy día a las 5 y media, le daban el quién iba a jugar en los próximos partidos, porque ahora van al muere-muere. El que pierde se va del campeonato. Este campeonato es súper entretenido, tiene 34 asociaciones adheridas y la asociación Víctor Zavala, comenzó jugando con Nacional como campeón y con San Antonio Lama como vicecampeón. Ambos equipos linarenses están disputando para lograr el trofeo máximo de la Copa Regional. Nosotros queremos nombrar a los jugadores que estuvieron como titulares ese día y al técnico. Y quiero que escuchen, porque se van a dar cuenta que muchos de estos nombres los conocen. Diego, si tú puedes contar cuántos jugadores conoces, me gustaría, por favor, para que apuntemos. Nacional se paró con un arquero, David Pérez. Su línea de cuatro es Diego Espinosa, Diego Terán, Baltasar Hernández y Nicolás Garrido. Luego, en el mediocampo, César Salazar, Cristian Castillo, Dylan Castillo. Y en punta, Kevin Araya, Monsalve, Cristian Monsalve y Freddy Vázquez. El mejor jugador de la cancha fue César Salazar junto a Cristian Castillo. El medio campo de Nacional Municipal fue brillante y le dio esa fuerza al equipo para empujar e ir a buscar 7 goles. Cristian Monsalve se matriculó con 2, siendo el más punzante de este equipo, y el técnico además es Jaime Nova. Acuérdense de este equipo, que la verdad es que ya se me está ganando el corazón, porque hay mucho jugador ex Deportes Linares y además promete darnos una gran alegría. Ya ha contado esto del básquetbol, ya ha contado esto de Nacional Municipal, el nuevo equipo de Fanáticos del Depo. Vamos contigo, Tito. Cuéntanos qué pasó el día de hoy. Bueno, primero que quisiera agradecer es que se ha tomado en cuenta el college. Me encanta el básquetbol. El año pasado fui muchas veces a verlo. El anonimato, por cierto, pero ellos me conocen.
Y también me gusta mucho que se hubiese introducido ir contando lo que va pasando con Nacional. Este equipo nos dejó a todos perplejos. Aunque perdió 4-1 con Linares en los tres tiempos de 30, mostró en los pasajes, en los segundos 30 y los finales, ser un gran equipo. Un gran equipo. Creo que está para hacer cosas buenas. Ojalá que sean humildes hasta el final, porque esto recién comienza. No les hicieron ningún gol y ellos hicieron 11 en dos partidos. Es como para destacarlo. Me gusta aquello. Los felicito a la directiva de todo este grupo que estamos trabajando en Fanáticos del Depor. Yo creo que, yendo a lo que pasó hoy allá en San Joaquín, con el juez Rodrigo Rivera, asistente Alexis Contreras, segundo asistente Joaquín Arrué, y cuarto árbitro Oscar Ávila, la formación del equipo de Real San Joaquín fue con Benjamín Reyes en el arco, Víctor Araya, Benjamín Guzmán, Manuel Fonsalida, Ismael Muñoz, Juan Maulén, Hugo Toro, Renato González, Felipe Durán, José Duarte y Christopher Ramos. Un 4-3-3 muy nítido colocó en escena el director técnico Jaime Guzmán. Deportes Linares jugó con Diego Retamán al arco, Jonathan Suazo volvió al lateral derecho, Flavio Rojas, Franco Flores los centrales y por la izquierda José Molina, aquel que brillara como volante de contención el año pasado, aparece como hoy, después de una larga enfermedad profesional, por cierto, aparece como lateral izquierdo. Diego González como volante de contención, Benjamín Troguet y Luis Oyarzo. Arriba Maximiliano Cerato, por izquierda, Felipe Escobar por derecha y Diego Vallejo de 9. Este equipo fue hoy día dirigido por Salvador Cortés. Recordemos que el técnico estaba suspendido. Lo sorprendente de este partido fue que Linares, en 25 minutos iniciales, fue un gran equipo. Por Dios, que jugó bien la tienda albirroja. No hay nada que discutir, 25 minutos de muy buen fútbol. Fíjate que en los 25 minutos hubieron 3 tiros de esquina por una saga que se jugaba la vida en cada intento. Gritaba mucho su juez Jaime Guzmán y evidentemente no querían goles. Y 4 tiros libres. Esto te habla de haber tenido la pelota Linares, de haber ido contra el arco de Benjamín Reyes, pero no anotar ningún gol. Que hubo posibilidades, claro que hubo, varias o unas cuantas, pero no, este equipo carece de aquello. En 25 minutos jugando bien al fútbol, evidentemente a cualquier equipo le pasa lo otro, que se empieza a poner nervioso. Ya tú tienes la pelota, ya la juegas por los costados, juegas por raya. Los laterales también jugaron muy bien. Hoy día Jonathan Suazo nos dio una cátedra de cómo se debe jugar. Fue un verdadero puntero derecho, jugando a una velocidad inusual. Yo digo, por las veces que llegó acá, creo que se ha superado muchísimo Jonathan Suazo. Y por el otro lado, Molina, que también tuvo algunos descuidos defensivos, pero fue un buen lateral que llegó hasta tres cuartos de cancha por su sector. Creo que todo este equipo de Linares en el primer tiempo, bien ensamblado, creo que Diego González es un buen volante de quite, y Benjamín Troguet con Oyarzo, que los dos son zurdos, armaron una creación muy buena. En 25 minutos daban ganas de ponerse un café y los que fuman, fumarse un cigarro, porque había plena tranquilidad de que en cualquier momento llegaba el gol. Parecía que llegaba el gol, pero Linares no tiene goleadores. Y veamos un poco, separémonos un poco de aquello. ¿En cuántos minutos se han jugado este campeonato? En total 180, pero con los alargues son como 194 minutos. Y los únicos dos goles que ha anotado el equipo albirrojo, uno lo anotó Franco Flores, porque a él se lo dieron. Flavio Rojas. ¿Cuánto me alegra? Seguramente estaba más enojado cuando escribí. Flavio Rojas anotó el gol, es defensa central. Correcto. Él anotó el gol acá, en el 1-1 que tuvimos en el primer partido. Y ahora, frente a Rengo, había que esperar que anotara algún defensa.
Porque arriba están como cerrados, como que no hay juego asociado, como que se pierde aquella claridad, aún teniendo el gran despliegue físico de los dos volantes de creación, hablo de Droguet y Oyarzo, hablo de los antes de Jonathan Suazo y también lo que aplicó Molina. Pero algo pasa en este equipo que no logran asociarse y poder ser en el arco rival grande figura. ¿Será que juega con equipo chico? Porque recordemos, Rengo vino acá a defenderse. Rengo vino a defenderse, aunque tuvo la pelota, pero fue hasta tres cuartos de cancha. Fue un equipo defensivo para mí. Hay gente que dice, no, nos atacó, no sé. Sí nos hizo el gol el primer tiempo. Es verdad. Pero no, son equipos netamente ofensivos. Y este Real San Joaquín, en su casa, muy defensivo también. Se arropó atrás. Parece que cuando Linares da la formación de los equipos, con Cherato, con Vallejo, con González, en Fajín, con Oyarzo, con Droguet, me da la impresión que le deben tomar un poco de miedo, más aún los centrales, y toman providencia defensiva a los técnicos, porque así lo mostró Jaime Guzmán. El primer tiempo no llegaba en el arco, estaba solo mirando el panorama Daniel Retamal, hasta que en los 19 minutos, un poquito antes del dominio, fíjate que tuvo una jugada linda el cuadro de Real San Joaquín, Pérez, Toro, Durán, la tocaron entre los tres, un centro que despejó de cabeza el central Flores. Fue la jugada antes de los 25, la única cercana al área de Linares. No hubo más, hasta que vino el 34. Primer córner para San Joaquín. Centro de Guzmán, lateral izquierdo, desde la izquierda, y aparece Hugo Toro, y le gana a los centrales y pone el 1-0. Creo que fue un balde de agua fría para todo. No había asomado en ataque el cuadro, pero asoma con la sorpresa de este Guzmán, que es lateral izquierdo. Es decir, es la tónica que está haciendo el fútbol chileno, atacar con los defensas. Fue Guzmán el que creó la gran jugada para ese gran centro que cruzó de izquierda a la derecha, aparece Toro, le gana a los centrales, específicamente le gana en la carrera a Molina, en la ubicación central, Linares prácticamente atacando, lo estaba defendiendo Linares, y aparece el primer gol. En los Linares se puso nervioso de inmediato, por allá por los 41, amarilla, Maximiliano Cerato, le dio un golpe a un rival, y el juez Rivera colocó su primera amarilla. En una cancha sintética, costaba hacerlo todo, costaba, y el cansancio mayor. Mira, yo nunca he sido bueno para el fútbol, pero he jugado fútbol en cancha sintética. Tú te cansas más rápido, es más rápido. Nosotros decíamos, si en 25 no los aprovechamos, va a ser difícil. Y con este gol que anota el cuadro de Real San Joaquín, se van al descanso. Creo que Linares no mereció ir perdiendo. No mereció ir perdiendo, pero el fútbol es así. Ellos supieron hacer su finiquito, a Linares le falta gol, no tiene goles los ofensivos, ya dije, los goles que ha hecho Linares lo han hecho solo los defensas. Creo que en el primer tiempo fue una gran sorpresa haber visto un partido en que nos gana el local por 1-0. Muchas gracias, Tito. Estamos en el primer tiempo en estos momentos. Y Diego, quiero invitarte a que des tu análisis también, pero te hago una pregunta previa, que es que, si tú te das cuenta, Real San Joaquín hace solo un cambio desde el primer partido que brinda con General Velázquez a Linares. En cambio, Eduardo Lobos logra tres cambios en la titularidad, obviamente uno obligado, que es el lateral izquierdo. Cuéntanos un poco qué te parece los jugadores que quedaron fuera, como Pastene, Chulz o Sosa en la banca, y que hayan ingresado Molina, Retamal al arco, Droguet de titular y Zúñiga en la banca, y luego que ingresa en el segundo tiempo. Diego. Complejo hablar del tema. Efectivamente, bueno, el cambio más radical que hace Lobos es este cambio con dos volantes ofensivos, que queda con Droguet y con Oyarzo. Inmediatamente cambia todo el esquema como había planteado el partido de la pretemporada y con Rengo. Nunca había jugado con dos volantes de creación. Jugó muy bien los primeros 30 minutos.
fue un equipo que anticipó a San Joaquín. En la transmisión televisiva decían que el equipo de Linarense tenía un cambio más que el equipo de San Joaquín, lo dominaba, pero Linares no creó mucho peligro. Hay un gol que, por lo que se decía en la transmisión televisiva, fue gol anulado a Linares, legítimo, pero es un detalle que el arquero no lo pudo agarrar un par de centímetros antes, un par de centímetros después. Linares no tiene gol. Se lo planteamos en el primer programa a Rodrigo Valdés, que fue el principal defecto que tenía el año pasado, que no tenía gol, que Vallejo sucumbía ante los centrales, generalmente no era un hombre que marcaba el área, y muchas veces pedíamos a Gomara, que era el otro centro delantero que había, porque le podía dar esa presencia en el área. Y ahora, sin Sosa, no tiene eso. Linares no tiene otra opción, otro un peso ofensivo. Y al dominar y no poder hacer el gol, se me vino inmediatamente a la cabeza muchos partidos de Linares. Me acuerdo uno con Thomas Gray el 2018, que atacamos todo el partido, nos metieron un contragolpe y nos ganaron. Otro partido el mismo año con Rengo, que fue lo mismo, que finalmente nos costó la eliminación. Y lamentablemente, después del gol de Linares, cuando llega el gol de San Joaquín, Linares ya había bajado un poco, ya había perdido un poco el dominio territorial, producto del cansancio seguramente. Pero Linares se muere. Linares ya no resucita. No tiene llegada, se pierde. San Joaquín empieza a tomar el control del balón. Un jugadorazo, Renato González, que yo pensé en algún momento que podía llegar a Linares, porque era un hombre que con mucha experiencia, que venía a descender de Valdivia, no había tenido un buen año, y llegó prácticamente botado a San Joaquín y se hizo un partidazo, manejó el partido como quiso. Y San Joaquín es un equipo... Lo anunció Fanáticos del Depor dentro de la semana, que 8 de los jugadores que jugaban de titular el año pasado, el cambio más drástico se dio en la ofensiva, donde se fue Astroboy Barrera, que fue su figura, se fue y llegó Toro con Durán arriba, y Renato González también, que es el 10. El resto de los jugadores son lo mismo que tenía el año pasado, es un equipo que se conoce, un equipo que se sabe lo que juega, pero es un equipo discreto, un equipo físico, pero llamó la atención que Linares no haya podido plasmar esa superioridad que demostró en los primeros 30 minutos en el marcador. Gracias, Diego. En estos momentos tenemos más de 60 conectados con nosotros, les agradecemos desde ya. Pero quiero leer algunos comentarios, Tito, antes de pasar al segundo tiempo. Correcto, me parece bien. Francisco Navarro, estamos muy mal. Acá no se puede esperar. Yo creo que Valdés no armó este equipo para empates y perder. Bernardo Vázquez, malo que el Depo juegue día de semana. Vamos. El Dago, ojalá me equivoque, pero si así Lobos nos llevará directo a pasar las mismas zozobras del año pasado. Aquí Evelyn Vallada dice, cambiemos el deporte mejor, el básquetbol y el vóley nos dan más alegrías. Podría ser. ¿Por qué Pajarito Valdés no trae a un DT como García? Es un buen DT, dice acá Johnny Bielma. Francisco Castro dice, lindo espacio para los deportes, excelente programa. Agradeciendo el espacio de básquetbol, recordemos que él es un jugador de Linares College. Pedro Rosales dice, amigos, esto recién comienza, hay que seguir apoyando, pero el problema que tiene nuestro equipo es que Lobos todavía no encuentra el equipo titular y eso es preocupante. Y vamos con el último, pido disculpas a los que no leí, José Horacio Alderete Alvarado. El Depo le falta un delantero, en estos momentos no lo tiene, Vallejos fue y no dio el ancho el año pasado y ahora va por lo mismo.
más juega Monsalve. ¿A quién no lo consideraron? Tiene miedo a tirar al arco y juega más para atrás que hacia adelante. Tito, vamos con el siguiente espacio. El segundo tiempo, fíjate que pasa, hay una jugada para mí categórica que me gustaría discutirla un poco con Diego, porque empieza el segundo tiempo, en los dos minutos, Toro pisa Molina. Se están cobrando todas esas cosas en el fútbol. Nosotros vemos. A través de la televisión se ve más claro que el árbitro, tal vez. No sé. Lo pisa Molina. Nada bueno para Molina. Pero Rivero no cobra nada. No castiga nada a Toro. Eso marca un poco de que los jueces en esta división donde estamos son muy localistas. Ese es el problema que tenemos. Son muy localistas. Y también amedrentan al jugador visitante. Yo tengo que ponerme un lugar de que yo soy el pisoteado. No Molina, sino a mí me pegaron el pisotón. A mí me pegaron, pusieron las pepas sobre mis pies. Entonces yo tengo que pensar como ese jugador y como los que están al lado están viendo que el juez no hizo nada. Yo al juez lo encontré bueno, pero en esta jugada yo creo que por lo menos merecí una amarilla de inmediato a Toro. Si alguien me dice que le pusieron una amarilla, pido disculpas, pero no vi eso yo. Fíjate que yo vi a Cerato después de esta jugada muy nervioso. Estoy hablando del segundo tiempo, nervioso. No le salían las cosas como en el primer tiempo. Atacaban, buscaban, querían tocar. Trataba de buscar a Vallejo. No es de toque corto, de toque muy corto, Cerato. Y en esa jugada se enredaban, en una tuvieron una posibilidad muy clara de dos defensas que ya habían sobrepasado la jugada y resulta que les quitan el balón. A mí me da la impresión de que falta afiatamiento entonces en los hombres definitivos que está dejando en punta. Ninguno de los dos lo quiero decir que son malos, ni Vallejo ni Charato, ni digo que los dos ya no sirven. No, por lo contrario. Pero falta algo, falta más rodaje entre ellos. Juegan muy poco el uno para el otro. Charato más juega por los costados, por las puntas, hace brillar a los punteros. Y él es puntero también, entonces ahí la cosa se complica para poder a usted de alguna manera desglosárselo. En los 7 un remate de Araya, pero el balón sale sobre el travesaño. Estaba llegando Real San Joaquín, que ganaba 1-0, más tranquilo. En los 2 un tiro libre, sirvió Yarso. Sabes que con este era el cuarto tiro libre para Linares. Y todos los tiros libres de Linares fueron muy mal servidos. A media altura, teniendo dos centrales tremendos. Ahí me da la impresión que tenemos los centrales, Flavio Rojas y Franco Flores, que hay que buscarlos aéreos, arriba. Buscaban a media altura, despejaban los chiquitos. Era más papita para ellos. No me gusta el término papita, pero se me pegó por un director que tuvimos. Pero, sí, pero bueno, ya tendré que quitármelo. Por allí en los tiros libres nada, estuvo siempre cerca, buscando. Real San Joaquín también. Creo que nunca se dejaron de buscar el arco rival. No estaba conforme San Joaquín, pero Linares no tenía la fuerza de los 25 iniciales. Y llega esto de los 20, un tiro libre de la izquierda, sirve Cerato. Cerato es vital en el equipo. Alto al segundo palo. Y allá sabes quién aparece, el Jonathan Suazo, para darle un cabezazo hacia abajo al palo izquierdo, abajo del golero. Estamos hablando de Benjamín Reyes y lo bate inapelablemente. Creo que ahí parecía que cambiaba todo. Y uno empezaba a sumar esto de que yo dije de un principio, el primer gol lo hizo Flavio Rojas, el segundo lo hace Jonathan Suazo. O sea, vamos a tener que cambiar los jugadores, vamos a tener que poner los defensas de puntero. Es lo que yo pienso, en lo que yo he apreciado de fútbol. Pero la verdad es que arriba no hay solución en los delanteros todavía, por lo menos todavía. Esperemos que salga esto en un corto plazo. Por allí, en los 23, 3 cambios ofreció Linares. Entró La Torre, Peñalosa, Letelier, salió Cerato, Franco Flores, salió Diego Vallejo. No sé si todos los 3 que sacaron estaban jugando todos mal. A mí me parece que Cerato aportaba estando dentro, porque los tiros libres de Cerato son mucho mejor que los que tira cualquiera de los otros. Los cones son mejores de Cerato también. Por lo menos tratar de aprovechar alguna pelota muerta. Así siguió el partido. Una amarilla Diego González. Falta, una falta que hizo. Y la verdad es que el partido era,
jugado con ganas, pero se perdió las capacidades de Linares de los 25 iniciales. Sigo diciendo, el segundo tiempo no fue del mismo nivel. Me da la impresión que el cansancio, no sé qué cosa pasó, pero Linares se fue decayendo, fue luchando a la par y fue levantando este cuadro de San Joaquín, que también ofreció tres cambios. Esos tres cambios, y en el 24, un centro preciso, llega González, el número 10, que lo destacó Diego, y su remate parecía gol, y aquí es la mejor atajada del partido, lo manotea en forma extraordinaria Retamal, que no tuvo culpa, para nada en los goles. Lo manotea, y viene el centro de parada, porque la pelota no hubo defensa que lo socorriera pronto, y el centro lo toma el que había ingresado, no lo había ni anotado, Gerald Collao. Este mismo niño le había anotado el gol que salvó en el primer partido a este equipo. Es un jugador que juega poquitos minutos y hace goles, Gerald Collao. Y la verdad es que con ese gol, en los 24, alguien dirá, pero queda mucho rato, pero Linares ya no tenía las piernas del primer tiempo. Entonces sentimos como que era el definitivo o tal vez el que abría las puertas para que se nos viniera encima más San Joaquín. San Joaquín, allí nomás, no mucho más que un equipo modesto, no tiene buenos atacantes tampoco, pero de todas maneras aquí mostró que tiene una banca, lo hizo jugar como de los 24 a los 45, por lo tanto tiene alguien en la banca que anota. Y pudimos ver varias cosas que son para preocuparnos y otras para aplaudirnos. Sale Molina, entra Andy Fuentes. Es un chico, ¿verdad? Andy Fuentes. Sí, claro. Entonces, por allí, con la idea de llegar más arriba, porque el primer tiempo fue Suazo, el gran batallador por derecha, el que llegó arriba como puntero, el que quitó pelotas en el fondo, Molina hasta la mitad. Recordemos que Molina lleva como un año sin jugar. Yo no le llevo la fecha exacta, pero debe llevar 8 meses enfermo. Se recuperó, gracias a Dios. Es un gran jugador, un volante magnífico. Pero aquí jugó de lateral izquierdo. Sucumbió tal vez por el físico, entró Andy Fuente. Linares tuvo algunas otras oportunidades, casi pudo, tengo que mencionarlo así, porque en los 43 un carrerón de Peñalosa raya a fondo, se saca al lateral, el único que es capaz, ¿eh? Saca a los laterales en velocidad. El centro preciso para Letelier y el cabezazo de Letelier parecía que nos daba el premio que necesitábamos por lo hecho en el primer tiempo, pero sale ligeramente desviado sobre el larguero. Allí creo que estuvo la gran oportunidad de Linares cuando metió a los dos niños, ¿cierto? A Peñalosa y Letelier por las puntas, que por lo menos buscaron con ahínco y casi le sale a los 44 minutos en la jugada que detallaba. Creo que el 2-1 favorable al local es mucho castigo para Linares. Es demasiado castigo. Linares jugó un muy buen primer tiempo, salvo en el gol que le hicieron en los 34. Creo que aquí hay cosas que deben decirse al final, aunque se hayan dicho 7 veces. Los goles de Linares, los dos, uno lo hizo Flavio Rojas, stopper central, y el otro lo hizo Jonathan Suazo, lateral por derecha. Linares volvió a perder de visita 2-1 y nos entristece el panorama, porque el rival que viene, dicen, hasta aquí van poca fecha, que es el mejor del torneo. A lo mejor a Linares le hace falta un equipo grande para levantar. Diego, me imagino que estabas en tu casa tú viendo el partido como buen fanático en Liga 2D, donde se están dando todos los partidos de segunda división. Y en el momento en que Jonathan Suazo nos da el empate parcial y la alegría momentánea, porque ya en ese momento el empate era bueno, ¿pensaste que el resultado iba a ser favorable a Linares o no tenías mucha esperanza luego de ese gol? Cuéntame cómo fue ese momento. A mí el segundo tiempo me llamó la atención que uno esperaba que Linares saliera con el mismo... Linares había jugado bien los primeros 30 minutos. Y saliera... Y extrañó que hiciera el cambio de Sebastián Peñalosa. No, de Sebastián Zúñiga, que es un hombre que venía sin fútbol y que
que uno lo vio como que era la solución que le estaba, que estaban buscando el cuerpo técnico presente el día de hoy. Y uno después de eso se empieza a preguntar si el cuerpo técnico no está perdido o no. Porque si Linares conjugó los primeros 30 minutos, la idea era seguir como venía jugando, era con Droguet y con Oyarzo, se estaban extendiendo bien, saca Droguet, entra Zúñiga, que sin hacer un mal partido, considerando la falta de fútbol que tenía, se vio como no conectado con el equipo. Como dice José, cuando llega el gol de Suazo, Linares ya no jugaba nada, y cuando hace ese gol a mí me llega la esperanza de que el partido cambia, de que Linares lo puede salir a buscar con más espacio, pero San Joaquín se lo comió literalmente. Linares se tira atrás y San Joaquín inmediatamente va a buscar el partido, y eso es algo que uno le tiene que reclamar al equipo, que no tuvo las mismas ganas que San Joaquín para ganar el partido después del 1-1. Es algo que da pena, que da pena, porque San Joaquín, un equipo más discreto que Linares, después del 1-1 salió inmediatamente y tuvo dos ocasiones del gol antes del gol, en esos 5 minutos que pasaron entre el empate de Linares y el gol de San Joaquín. Y lo de Linares en el segundo tiempo fue penoso. Después del gol de Linares hizo 3 cambios que desordenaron más al equipo, y el equipo nunca se levantó. No vimos a ese Peñalosa que entró en los 2 partidos, estaba muy ahogado por la defensa de San Joaquín, y San Joaquín fácilmente pudo haber hecho el 3-1. Los cambios dan una mala señal sobre el cuerpo técnico, que uno, como jugó el equipo, y creo que todavía se está experimentando mucho, y el equipo no encuentra la forma de definitiva de juego. Eso es lo que le da, lamentablemente, este torneo son cortos, ya van 2 fechas de un total de 26, y bueno, Linares tiene que encontrar una solución para salir de este momento. Así es, Diego, Linares está enfermo, y por eso aprovechamos de denunciar a nuestro nuevo auspiciador que trae el remedio. Hablo de Farmacias Parada. ¿Quieres ser atendido por un buen profesional con experiencia y de confianza? Entonces visítanos en nuestras sucursales. Tenemos 2. Ahí hablo como si fuera nuestra ya. Pero así uno se compromete con el auspiciador. Tenemos 2. Maipú 419, al llegar a Manuel Rodríguez, y Avenida Circunvalación Sur 418, que es en el Centro Comercial Portofino. En ambos lo van a atender de gran manera, y además profesionales expertos en los casos de una enfermedad. Tenemos consultas además por teléfono al 23 85 47 o al 47 22 49. La Farmacia Parada es un emprendimiento local atendido por profesionales con confianza y experiencia. Y además tenemos, Tito, Diego, si no lo sabían, otro auspiciador que lo queremos anunciar, como lo hacemos como cuando llega uno nuevo, relatado por acá por este señor humilde servidor. Hablo de Digital Duck. La gente que tiene Instagram, los jóvenes que están viendo este programa, agréguelo de inmediato a Instagram, porque ellos son expertos en marketing digital. Tienen más de 7 años, y eso los respalda, en gestiones como diseño gráficos, administración de redes sociales, estrategias y asesorías en marketing, fotografía, expertos en fotografía. ¿Vieron ustedes el Instagram cuando sale la foto o los videos que hacen? Son unos genios. Administración de campañas ADS, y además crean sitios web. Cuando tú tienes una empresa, una pyme, y quieres darle mayor realce, ellos son los únicos aquí en la región que te pueden ayudar de forma experta. Ya les dije, Digital Duck. ¿No dijiste la dirección? No, es que ellos trabajan de forma, llegan a tu casa. Llegan a tu casa cuando tú pides el servicio, o de forma online. Es otra manera de trabajar en este nuevo mundo.
Tú sabes, Tito. Tenemos que acostumbrarnos. Ustedes sí, los claro. jóvenes les es fácil. Digital bueno, DAX. Bueno, señor director, don Nicolás Vázquez, por favor, ayúdeme con una cuña que quiero escuchar a los actores principales. ¿Qué dicen de esta derrota de Linares por 2-1? Bueno, primero que todo, buenas tardes. Es lamentable, en realidad. Es lamentable porque la expectativa de nosotros como cuerpo técnico siempre es poder conformar un equipo que sea sólido tanto de local de visita. Si bien, como lo mencionó usted, una cancha bastante complicada, pero no hay excusa, la cancha es complicada para las dos instituciones. Y es lamentable, como dice usted, es lamentable porque después del empate del 1-1, previo a eso, en el primer tiempo tuvimos más ocasiones, tuvimos más la posesión de nosotros, se vio una mejora clara con respecto al primer partido. Pero después caímos en la desesperación del ímpetu de ir a salir a buscarlo y ahí nos desordenamos. Profesor, ¿por qué a este equipo le cuesta tanto hacer goles? A ver, ¿por qué cuesta tanto hacer goles? Es netamente por un tema de espacio, por un tema de concretar, por un tema de la forma de jugar. Hay muchos aspectos que ellos mismos se van sobreexigiendo con respecto a la intención de poder ganar siempre. Y ahí es donde tenemos que mantener la calma. El que le cuesta hacer tantos goles, yo diría que recién van dos partidos. Hay que hacer autocrítico con respecto a la primera fecha, en donde llegamos menos, y ahora llegamos mucho más, pero sin concretar. Pero creo que aquí tengo la confianza en que van a llegar. En la transmisión nos decían a nosotros, falta un 9. ¿Es lo que le falta al equipo para este 2024? Sería irresponsable de mi parte decir que falta un 9 porque sería denigrar a los compañeros que ya tenemos en la posición. Eso se va a conversar siempre con la dirigencia. Por ahora el plantel está cerrado. Pero sería irresponsable de mi parte decir que falta un jugador cuando los resultados no son positivos. La próxima semana se viene el puntero, un equipo que solo ha recibido un gol en contra. Bueno, Melipilla es un equipo sólido. Tiene una gran ventaja que dejó aproximadamente el 80% de su plantel del año 2023. Entonces, cuando te enfrentas con un equipo que ya se conocen con anticipación, más o menos un año, te hace sólido. Pero esos equipos sólidos también tienen que mantenerlo. Y si no lo mantienen, empiezan después a los problemas, empiezan los problemas de juego. Y nosotros tenemos que salir de esto. Y va a ser un partido tremendamente complicado. Aclarar que nosotros no miramos en menos a ningún rival, por lo tanto nos tomamos la misma seriedad contra Melipilla que el puntero, nos tomamos la misma seriedad este partido contra Real San Joaquín, pero sí, lo que dice usted es cierto, las estadísticas no mienten, tienen un gol en contra y va a ser un partido duro y para eso vamos a trabajar. En la próxima semana ya se podría contar con los dos expulsados, vuelve el profesor Eduardo Lobo, la semana va a estar complicada para llegar a ganar el puntero. Sí, se cumple con los dos expulsados. Hemos apostado a tener un plantel corto, aproximadamente dos jugadores por puesto, porque también trabajar como con 35 jugadores, como lo teníamos el año pasado, era muy complicado, ustedes que tenían la oportunidad de verlo. Y esperamos que esa competitividad por posiciones dé fruto. Ahora pronto, ya. Y si vuelve el profe Eduardo, nosotros siempre tenemos una comunicación muy similar. Somos tipos que nos miramos de frente y podemos mirar de frente a todo el mundo porque somos tipos bien trabajadores, pero cuando las cosas no se dan también tenemos la decencia y la diferencia de poder también poder dar la cara. Pero a medida que va pasando el tiempo y si los jugadores ya están todos como los dos expulsados, vamos a tener más variantes también para poder solucionar. Afuera queda todo bien, un jugador que mucha gente espera que entre. ¿Cuándo ya podría debutar oficialmente? ¿Perdón? Fabián González. Todo el mundo espera que por favor esté luego. Sí, Fabián González, la verdad es un tema administrativo, que quizá ustedes lo saben, pero también quiero ser muy cauteloso con lo que pasa con él, porque hay un tema legal. Los derechos de formación, y esto es lo que tiene el fútbol en realidad. Se está cortando la posibilidad a un chico de trabajar, un chico talentoso. Él también está muy ansioso de poder debutar y nosotros también ansiosos de tenerlo. Así que también yo creo que es un tema más administrativo en donde quizás más adelante ustedes le pueden preguntar a la, a la,
a la dirigencia en cómo va ese tema, pero sí, un tema administrativo legalmente con los derechos formativos de los equipos donde él estuvo en la formación, que son bastantes. Bueno, ahí estaba Salvador Cortés, ayudante técnico, quien dirigió a los jugadores el día de hoy, luego de la expulsión que sufrió Eduardo Lobos contra Rengo, aquí en el Tucapel Bustamante la semana pasada. Él, una de sus frases que deja en lo que nos entrega acá Nicolás Vázquez es lamentable lo que está pasando. La cancha es muy complicada. Jugamos un muy buen primer tiempo, pero luego caímos en la desesperación. Diego. Sí, se jugó menos que un primer tiempo, 30 minutos. La cancha, todos sabíamos que era complicada. No, yo creo que la excusa no pasa por la cancha, es la cancha la misma que utiliza San Joaquín desde siempre. Sabemos que es una visita difícil, pero aún así San Joaquín el año pasado estuvo peleando la cola y nosotros no lo podemos ganar todavía. Me preocupa porque vienen dos encuentros muy difíciles con Melipilla y Deportes Concepción. Si no le ganamos a Melipilla, se va a decir que Melipilla es un equipo muy fuerte, pero no le ganaste ni al Real San Joaquín ni a Rengo, que eran equipos bastante discretos. Entonces ya va a llegar tres fechas sin triunfo si no le ganamos a Melipilla. Entonces es una final que se juega el equipo, todo el proyecto el lunes. Sí, la verdad es que, bueno, estábamos escuchando ahí a un actor principal de este momento. Ahí un comunicador le hacía la pregunta, falta un 9, él se la saca de forma olímpica, dice que no debemos castigar a un jugador en un plantel, sería irresponsable de su parte. Tito, ¿qué te parece? Me parece que Salvador Cortés es un hombre muy correcto, caballero, es un caballero del deporte, hay que admirarlo, no critica a sus jugadores, pero hay que ir de inmediato a lo que acaba de decir Diego. Es como que la NFP nos hizo un torneo para nosotros. Van a jugar con un equipo que no lo conoce nadie, que no se sabe si tiene refuerzo, no se llama Rengo en casa. Y después van a pasar a jugar con otro que ya no está vinculado, Vidal, en el San Joaquín, y están trabajando con lo poco que tienen y no han comprado jugadores, tienen los mismos el año pasado. Así que ahí vean ustedes cómo sacan puntos. Nos fue malísimo. Si Diego lo que dice es así, lo dice con palabras mucho más cortés, Diego, claro, pero es eso. Tuvimos dos partidos para meternos en el torneo, porque ahora sí que vienen los bravos. A ver, yo quiero personalmente decir que Linares ya con los chicos ya lo enreda. Vamos a ver si un grande lo estimula. ¿Por qué no? Yo creo que sí, es posible. Lo que me apena es que yo sé que el público linarense va dos partidos que no le damos el resultado que el público quiere y se aleja de las gradas. Ojalá ellos también me silencien, el público también, porque vamos a necesitar la hinchada para ver la posibilidad de ganarle a Melipilla aquí el próximo lunes. Qué pena que estemos jugando los lunes, pero hay un bordero, hay un dinero que se paga por el que compró los derechos televisivos y que le toca a todos los equipos de segunda división este año. Así que no hay que reclamar tanto tampoco. Nos tocó dos, pero después tocará a lo lejos, no va a ser siempre. Sí me preocupa que no tengamos delanteros. Por favor, cortémosla con nombrar solo a Vallejo. Porque no puede ser que los punteros sean para dar pase nomás. Sino que si es así, tendríamos que tener atacantes número 9 que fueran superhombres. Y hay responsabilidad de todos. ¿Quién remata de lejos el Linares? ¿Quién está haciendo lo de jugar el área? Si juega con dos volantes para creación, yo espero un poco más que el pase profundo. Yo espero que tanto Oyarzo como Droguet, que lo esperábamos, sin duda, y estamos contentos porque ya está en el equipo, puedan ser también una solución y una desesperación para el arco rival, a lo menos.
Sí, la verdad es que Linares está igual que el año pasado, pero con grandes figuras que nos empezaron a decir, a animar a todos nosotros que este año iba a ser nuestro y estamos partiendo igual o peor que el año pasado. Es lamentable, pero tenemos que dar vuelta a la página, tenemos que mirar hacia adelante y decir, podemos revertir esto, hay que confiar en el cuerpo técnico. Estaba leyendo los comentarios, Tito, no lo quise leer con nombre y apellido, pero la mayoría no quiere al técnico ya. Segunda fecha, un punto y ya no quieren tener a Eduardo Lobos en la banca linarense. Bueno, me gustaría escucharte a ti, Diego, escuchar un poco la estadística y qué se nos viene con Melipilla en este próximo lunes. José, se está terminando la fecha. Si no me equivoco, acaba de terminar el partido de Ovalle con Lautaro. Lautaro 0-0 en el norte. Linares se queda peligrosamente. Bueno, estamos recién empezando, pero ya está en la posición número 10, superando a Ovalle solo por goles marcados. Ambos tienen menos uno, pero Linares ha hecho dos goles y Ovalle no tiene goles. Atención, atención, tienen Diego. Diego, gol de Ovalle. Oh. Gol de Ovalle en el último minuto. Minuto 98. Sí, siga nomás, Diego. Ya, entonces Linares, como decíamos, está en la posición número 11, solamente superando a Fernández Vial con Nacional y Trasandino que no tienen puntos. Si terminara el campeonato aquí, no descenderíamos porque descendería Trasandino y Concón. Pero estamos al filo. Contarnos algo, ¿qué pasa con Fernández Vial, que se ve tan poco este año? ¿Cambió técnico o se le fueron los jugadores? Fernández Vial sí, cambió técnico, se le fue un baluarte que jugó ayer en San Antonio, que fue Carlos Gómez, que era la clave de Fernández Vial el año pasado. Y también se le fue un central de experiencia que era Claudio Muñoz. No se ha podido firmar Fernández Vial, que era un equipo que tenía una mucha solidez defensiva, que el entrenador, que era Jonathan Orellana, le había dado un sello de que era un equipo muy difícil, de que le costaba hacer goles, pero no le hacían goles. Veloso fue uno de los arqueros menos batidos del año, y este año se inexplicablemente para los hinchas vialinos se cambia, se apuesta por otro entrenador, que es Osvaldo Cataldo. Se le van estos dos jugadores clave en la defensa, más otros como Brian Torres, nuestro conocido, y ya no tiene esa solidez defensiva. Sigue teniendo el poco peso ofensivo y también es una situación bastante compleja la que están viviendo ellos. Yo creo que una situación similar a la de Linares, a la de San Antonio, que a pesar de que tiene 3 puntos, que recibió 7 goles. Son equipos que están bastante complicados. Para mí Concón, si bien lleva 0 puntos, y mereció más ante San Antonio, y también no hizo tan mal partido ante Melipilla, no es un mal equipo. Trasandino es un equipo que me llama la atención que se haya mostrado tan débil ante Melipilla, pero ante Osorno creo que mereció el empate por lo que escuché. Diego, ¿me escuchas? Sí, José. Sí, Diego, necesitamos ver las estadísticas con Melipilla, que nos cuente qué ha pasado en la historia con Deportes Linares y el Potro Solitario. Bueno, Melipilla es un equipo bastante nuevo, del año 92. Se empezó a enfrentar con Linares el año 95, cuando Linares vuelve a primera vez. Y disputan todo el año el descenso. El primer partido se enfrentan en Linares cuando va colista Linares va penúltimo Linares a un punto del colista que era Melipilla. Y empata
Posteriormente Linares con gol de Richard Gutiérrez, Gutiérrez en el último minuto de Linares, y el gol de Melipilla lo hizo Ramón Chopper Castillo, un gran jugador linarense, un goleador, como lo que nos hacen falta hoy día. Desde ese partido se han enfrentado 32 ocasiones, 13 triunfos de Linares, 11 de Melipilla y 8 empates. Bueno, ahí Tito estaban las estadísticas. En 32 encuentros desde el año 92, nos decía Diego Barrios. Estamos por primera vez en 95. La verdad es que las estadísticas hoy nos dan una cierta tranquilidad, pero sabemos que las estadísticas ya no están jugando hace tiempo. La camiseta ya no pesa, los jugadores son distintos a otro año. Y además, bien lo dijo Diego, no tenemos un depredador del área como Chopper Castillo en su tiempo. Hoy tenemos falta de gol y, como lo dijo Tito, solo los defensas hacen goles en este equipo. Bueno, José, dígame. Me llama la atención, quiero recalcarlo, que el año pasado teníamos tres centrodelanteros, que era el paraguayo Valiente, Vallejos y Gomara. Se fue Valiente, quedamos solamente con Vallejos y Gomara. Y hoy solamente tenemos a Vallejos porque Sosa está lesionado. Entonces tenemos menos alternativas en el centro del ataque que el año anterior, que peleamos el descenso, que técnicamente descendimos. Qué horrible. Se lo dijimos acá al gerente técnico Rodrigo Valdés cuando estuvo, y él nos aclaró y nos dejó tranquilos, o intentó al menos hacerlo, diciendo que con los jugadores que ya estaban, estaba todo controlado. Llevamos dos fechas y no se ve aquella frase que nos dejó. Tito, quiero hacerte una pregunta y a la vez que me ayudes. Ya estamos terminando, pero hay que decirle a la gente, tú que entiendes de fútbol, que sabes, que estudiaste también para aquello. ¿Es positivo que Eduardo Lobos haga tantos cambios un partido a otro? ¿Será necesario volver a hacer tanto cambio para enfrentar a Melipilla, o cuál debería ser la oncena que nos dé al menos una chance de poder ganarle a Melipilla este próximo lunes? Mira, yo siempre hablo con honestidad y le digo a la gente como debe ser. Yo soy tan viejo que en mis tiempos, cuando me empezó a gustar el fútbol, no había cambio. 11 para 11. Y no podías usar muleta si tenías una pata quebrada para seguir corriendo otra, tenías que abandonar. Se podía terminar hasta con 7. Y muchos equipos terminaron con 7. No había cambio. Esto de hacer 5 cambios nace por la pandemia. No es mucho tiempo. Me parece que fue sabio haberlo hecho. Pero creo que la cantidad de cambios que hacen ponen nerviosos los técnicos. Y los pone caprichosos también. Porque yo te puedo dejar fuera a ti y digo, Tito va a jugar y... Porque saben que en cualquier momento me puedes sacar y entras tú, en fin, porque tiene varias variedades. Yo pienso que el fútbol no debería tener tan poco, pero 3 cambios como máximo. 3 cambios como máximo, pero no la cantidad que tiene ahora, que hay momentos en que se cambian tantos jugadores que se echa a perder el equipo. Porque el jugador chileno se ha probado, se les ha medido, se demora 5 o 6 minutos en ponerse a tono como estaba jugando el que salió por malo o porque estaba jugando menos. No por malo, porque los cambios no se hacen por eso nomás. Se demora. Y son ratos que los equipos aprenden. Si tú te empiezas a fijar en un detalle, una estadística que no la lleva nadie, ¿cuántos goles se han anotado después de haber hecho 2 o 3 cambios de ahora? Son múltiples. Porque los técnicos saben. 2 cambios, saben en qué sector van a colocar los 2, los anotan. Tiene ayudantes, y le dice, vamos, arriba tú por ahí. Y listo, se arregló el problema y se hacen goles en esos minutos. Son minutos que se aprovechan. Porque hoy día, en el fútbol chileno por lo menos, hay mucha pobreza ofensiva. ¿Por qué? Porque los equipos hoy día juegan hasta con 2 líberos. No tienen vergüenza de jugar con 3 stoppers y 2 líberos. No hay problema en eso. Entonces, la situación no es fácil. No es para decir que los delanteros no existen. Pero que también
no hay delanteros en Chile. Es cosa de ver los partidos, incluso de primera división. Te pasáis largo rato en que los equipos la tocan, pero para llegar al otro arco no pueden. Solo Suazo hace de tres. Suazo todavía. Y ese muchachito, con 42 años, hace de a tres. Ya estaría bueno que le hicieran una estatua en algún lugar. Y no esperen que se vaya, no, hacérselo ahora. Se lo merece. Está demostrando que un tipo que sepa cuidarse, que no tenga vicio, que no fume, que no tome, que no trasnoche, por ejemplo, puede durar hasta los 41, 42 años jugando fútbol. Tres goles Suazo el fin de semana. Qué buen tema tocaste, por favor. A mí lo que me preocupa y me da vuelta es lo que dijo Salvador Cortés, el técnico que estuvo allá. Él fue muy correcto con el equipo, no entró a criticar, no dijo dónde estaban las debilidades. Sí, estuvo de acuerdo con nosotros que los 30 minutos iniciales fue muy superior. Pero aquí hay una cosa que es preocupante. Tiene un jugador Linares que tiene ganas de jugar de apellido González. Fabián. Y no puede jugar porque todavía alguien lo ata, lo tiene por ahí. ¿Cómo no va a ser posible que lleguen al sindicato de jugadores y buscar alguna salida? Capaz que sea él justo y precisamente el hombre que le falta a Linares. Porque alguien dirá, echemos la culpa a Vallejo, es lo más fácil porque juega de nueve. Bueno, ¿y los volantes no tiran a la puerta? ¿Por qué me dicen ayer cuántos tiros lanzaron los mediocampistas al arco? Y yo les puedo decir que el que más tiró al arco ayer, dos veces, fue Suazo. Y en uno anotó de cabeza el gol. Y el lateral derecho. Es decir, nos está faltando un poco trabajar esa área. No puede ser posible que solo le dejen a uno la responsabilidad de... Aquí hay varios para hacer de aquello y el fútbol es lindo cuando se concreta en gol. Diego... ¿Te parece que Eduardo Lobos debe seguir con dos jugadores creativos como Droguet y Oyarzo en la oncena titular o debe volver a estos dos volantes mixtos que jugaba en toda la pretemporada y con un solo creador como Oyarzo o Droguet o también Zúñiga que ahora también se sumó al plantel? Diego. Yo creo que Lobos no debería experimentar frente a Melipilla. Debería hacer lo que sabe hacer, que es jugar con los dos volantes mixtos y un 10. Me gustaría ver a Schultz nuevamente, no sé por qué no estuvo convocado el día de hoy, con Molina, bueno, Diego González igual está dando un cierto equilibrio al equipo, pero me gustaría ver esa dupla que tenía los dos volantes en paralelo, donde mejor funcionó el equipo de Lobos, no con ese volante tipo Pontoni, que se retrasa mucho hacia los centrales, que es la función que hace Diego González ahora. Cuando jugó con Molina y Saldaña, fue donde mejor se vio el equipo de Lobos el año pasado, que fue en los primeros partidos que llegó. Y me gustaría ver así un juego de Linares, con Schulze, ojalá con Molina al lado, o con Diego González, pero que los dos volantes estén apoyando constantemente a Oyarzo o a Roquete, que sea el 10. Ojalá no experimentara frente a Melipilla y pudiera jugar con esa situación, pero Lobos se le viene muy difícil el día lunes porque tiene que ganar, si no hay que replantear el proyecto y eso es muy complejo. Tito, estamos llegando a la parte final. ¿Algún comentario para despedirnos? Desearle una semana de mucho éxito al plantel albirrojo, a sus técnicos también. Sé que ellos sufren más que nosotros. Nosotros sufrimos porque somos fanáticos, ¿no? Ellos sufren porque es su trabajo. Quieren hacer que esta camiseta triunfe. Ahí da una idea, Diego, mantener el 4-2-2-2. Una idea. Una idea que se podría sostener. Vamos a ver de qué manera se sortea esto, porque es el próximo lunes, no sé a la hora. ¿18 también? No, aún no sale. No. Sí. 18. 18 okay. Horas con Melipilla acá, que es un rival de fuste. Linares, se saque los balazos. Le deseo toda la suerte al plantel, porque el plantel cuando gana me da muchas alegrías. Y cuando pierde, como hoy, me entristece mucho.
Diego, por favor. Bueno, hay que levantarse entre todos. Espero que los hinchas nos levantemos al equipo. No esperar que el equipo nos levante. Que levantemos, ojalá, en lo posible, llenemos el día lunes, un horario malísimo. Una programación hecha para la televisión. En lo posible, llenemos el Tucapel Bustamante y démosle el apoyo al equipo y el equipo también se levante. El equipo se levante y a los dirigentes, al cuerpo técnico que sigamos con el proyecto, que no nos dejen descender, que este equipo no empiece a pelear el descenso, que necesitamos pelear arriba. Ojalá que sigan dándose, que se mejoren las cosas para el equipo linarense. Así es, Diego. Bueno, fanáticos llegaron hasta Santiago, al municipal de San Joaquín, a estar con el equipo. Me imagino lo triste que están ellos, que hicieron un esfuerzo monetario, de tiempo, un día lunes, 6 de la tarde, tuvieron que viajar mínimo a las 12. Algunos tuvieron que pedir permiso en su trabajo. Otros independientes cerraron su negocio y fueron y fueron a ver el equipo. Y la pena que deben tener es horrible, porque la pena la tiene uno. Yo lo tuve que escuchar por radio, pero la pena está. Hemos hablado por la cuña que nos entregó, por ejemplo, Salvador Cortés, de que un jugador podría llegar, que es Fabián González, que lo pudimos ver en la pretemporada, y que podría dar la solución. Ya tenemos 26 jugadores y estamos esperando otro que llegue para poder solucionar el tema, o preguntándonos por qué no llega otro 9. Yo creo que jugadores hay. Lo que está pasando es que todavía no vemos a Linares tener una idea clara de juego y se sigue improvisando como si fuera una pretemporada. Le pedimos por favor a Eduardo Lobos y su cuerpo técnico que decida una estrategia y que cumpla con aquello, aunque así se hunda. Buenas noches. Buenas noches. Tito Hernández, Diego Barrios y José Hernández hacen abandono del campo de juego. Finaliza por hoy el programa de los que saben, Fanáticos del Depo. El programa de los que saben, con el gentil auspicio de PSVO, desde hace 10 años vinculados con el deporte y la pasión de los linarenses. Somos PSVO, líderes en tecnología, artículos para tu teléfono, computación y mundo gamer. Conoce nuestras 5 sucursales en Linares y nuestras nuevas tiendas en San Javier. Además, ingresa a nuestras redes sociales y conoce nuestro recargado catálogo virtual con miles de productos que tenemos para ti. Recargado como el Depo, somos PSVO. Café Caramel Linares, Avenida Presidente Báñez con Arauco, a pasos de Caic y Pomo. Ofrecemos una gran variedad de tortas enteras y por trozos, tartas, pay de limón, rollitos de canela, brownie, helado San Francisco y café de grano. Amplio y acogedor local, grato ambiente familiar. Les esperamos en Avenida Presidente Ibáñez con Arauco. Café Caramel Linares, un verdadero gusto al paladar. Radio Taxis Universo. Hacemos traslado de pasajeros dentro y fuera de la ciudad de Linares. Servicio de cargos, reserva de móviles y servicio despertador. Puedes llamarnos a los números 21 17 18 o 22 09 06. Escríbenos al WhatsApp más 569 54 10 04 93. Atendemos las 24 horas del día. Radio Taxis Universo.